se da esto de Punta Diamante y el gobierno de Guerrero le entrega, le facilita la entrega de terrenos a Diego Fernández de Ceballos. Posteriormente, entre otros favores, concertas sesiones, viene la elección del 94. En el 94, lamentablemente, asesinan a Luis Donaldo Colosio. Y entra de candidato Ernesto Zedillo y es candidato del PAN Diego Fernández de Ceballos y por parte de nosotros el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.